obsoleta, ya no podemos trabajar en esa guardia. Este hospital depende de provincia. Hace 3 años se inició, se suspendió, 2 años se volvió a reiniciar esa obra en el mes de septiembre del año pasado y se volvió a cortar en diciembre. Actualmente el 1 de marzo empezó nuevamente la obra de guardia. Este es el único hospital de la región sanitaria Quinta que es un intersonal. Por lo tanto, te habla esto de la alta complejidad de nuestro hospital, cosa que en este momento no podemos cumplir porque tenemos una serie de problemas. 4 problemas básicos. 1 es el equipamiento. No tenemos tomógrafo, no tenemos endoscopía gástrica porque se rompió el aparato. No tenemos medicina nuclear, no podemos hacer centellogramas y estudios determinados de medicina nuclear. Tenemos el hemodinamista, se rompió el aparato de hemodinamia hace 2 años ya que no funciona. Pero además necesitamos recursos humanos y tenemos una serie de situaciones, no solo en recursos humanos profesionales, que nos faltan médicos de guardia, que nos faltan clínicos, hay días que no tenemos psiquiatra. Este es un hospital que además tiene psiquiatría de guardia. Tenemos en este momento solo 7 a 10 personas de mantenimiento. En un hospital semejante no nos alcanza. Las colas se realizan para sacar turnos. No tenemos todavía turnos telefónicos ni por internet. Eso se va a poder hacer más adelante. Es una cosa inmediata que debemos realizar para que la gente no esté dando vueltas, no esté haciendo colas. El tema de acá en este momento es que el director renunció hace un mes y entonces lo que le hemos logrado hacer es que nos permitan desde el ministerio elegir nosotros desde este hospital quién nos pueda conducir, quién pueda gestionar. Se crearon las listas, se creó una junta electoral, fue inédito a nivel hospitalario. 1.350 personas conforman este hospital, de los cuales todos los agentes de salud, mucamas, camilleros, enfermeras, profesionales. Y de los 1.350 en forma voluntaria, votaron 1.050 personas. Un número apabullante, emocionante fue el cómo vivió el hospital esto, ¿no? Y esto es lo importante de este hospital. Entre todo el hospital se resolvió que ganara quien ganara, las otras 2 listas iban a apoyar totalmente la decisión. Y los 4 gremios apoyaban. Esto hace que esto sea claro, transparente, y lo que estamos esperando es la respuesta del ministerio.